Qué bonito. Parecen antiguas. ¿Quién las construiría y cuándo? ¿Qué son esas torres? Estaba haciendo pruebas de audio. Estaba haciendo pruebas de audio. Por eso estaba todo el rato pip, pop, piroro, pip, pip, pip. Estaba todo el rato haciendo ruidos para saber si funcionaba el audio para que se dijese. ¿Qué pasa, Wii? ¿Cómo estamos? Lo que estaba diciendo. Se escucha todo guay, que yo lo escucho como muy alto todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shiki, shiki, suba. Una puerta. Ahí dejaste de ser mudo. ¡Ole! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Yo lo escucho guay. Vale, pues entonces es cosa mía. Will, si vieses el jajobio que tuvimos ayer respecto a... a todo lo relacionado con Twitch, fliparías. Es que yo creo que esto, hasta que no tengamos una cosa, no vamos a poder hacer nada. Así que vámonos. Porfa, please, tío. Que ya se te echa de menos. ¡Disponeos a...
Por cierto, vamos a ir aquí porque para nada sabemos. Para nada sabemos. Vale, que aquí se esconde nadie. No, espérate, ¿dónde era? ¿Este era? No, ¿este? ¿Cuál era? ¿No era este? Espérate que no lo tenemos ni siquiera. Vale. Este está aquí. Venga, tío, ningún problema. No te preocupes. Te sale. Ahí es. Este de aquí. ¡Corre! Venga. Ahora corre para arriba. Vale. La Hélade nos adora. Somos los nuevos dioses. Ahora también te voy a decir, si este nos costó teniendo el barco a tope, no sé yo, ¿eh?
¡Lo intentamos! Ah, no hay miedo, gente. No hay medio. No hay medio, no. No hay miedo. Que tampoco medios. ¿Vale? O sea, no hay ni no hay ni miedo ni medios. Pero se va a hacer. Que por cierto, esto es lo que decía. Tiene que haber algún... ¿En controles a lo mejor? Tiene que haber algún... Claro, el F5. El F5. ¿Qué etapa? Ah, bueno. Brinca. No hay miedo, gente. Un poco sí. Bueno, comandante, navegaremos un día más. Vale, ¿sabes lo gracioso de venirlo aquí? Que luego tenemos que ir aquí. Pero bueno. Y aquí no hay nada, o sea, esto está vacío. O sea, quiero decir, hay algo, ¿vale? Pero que hasta que está aquí, que hasta que no tengamos una cosa, de no se puede ir para allá. Así que por ahora nos da igual. Por este preciso instante, ¿vale? Oye, ¿por aquí no hemos estado ya? ¿Esto qué es? Ah, va, hostia. The final boss. La gallina. Uno pa' uno sin camiseta, hijo de puta. Todavía me muero. Le hemos sacado los huevos a la gallina. Mexicotas, 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 Mexicotas.
A ver. Vale, los guardados rápidos aquí no me gustan tanto, ¿eh? ¿Se crean indefinidamente? ¿Se crean demasiados o qué? Vale, no. Espérate, ¿cuántos se supone que hay? A ver, 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. No. Le den por culo al guardado rápido. Para eso lo guardo manualmente, no me jodas. Estamos dispuestos, dice. Toma por culo. Joder, pues me ha resultado más fácil. Me ha resultado más fácil ahora. O sea, con lo mal que lo pasé yo ayer. O sea, quiero decir, ayer no hicimos nada, por supuesto. No hicimos nada, no hubo directo. Para nada. Jamás haríamos directo. Todo esto que de repente hemos sabido ha pasado porque somos extremadamente inteligentes. Vale, no es porque ayer no se quede 480p, no. ¿A que no? A puta mierda lo de ayer. A puta mierda. Piratas,
A la derecha hay tres barcos tachos. Mejor voy girando. No. Tono. Fuck. Coño. Van a per... Hostia, ese sí que es tocho. Corre. Corre. ¡Oli! No, 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 sigue, 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 sigue. ¡Puta! Vale. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Los caminos... La... Una cosa que me ponía muy nervioso de este juego es que los caminos de... en el mar se te hacen puto eternos. Mola el mar y todo lo que tú quieras, pero se me hacían eternos. Uy, ¿por qué no haces viaje rápido? Porque entonces no se vive la experiencia Assassin's Creed Odyssey. No se vive la experiencia. Hay que ser fieles a esta puta mierda. Que mola un montón, ¿eh? Pero es muy grande. Y mira que de todo el control es de todo menos tosco. O sea, se mueve súper bien, va súper fino. Como yo con la experiencia Minecraft, exactamente. Barnabás, ¿qué es esa gran masa de tierra? Es Creta, tierra de misterios y héroes. Teseo y el dinosaurio. ¿Conoces esta historia? En parte. Teseo era un héroe ateniense. No era un relato muy popular en España. Pero es una historia épica. Teseo entró en el laberinto para matar al dinosaurio. Una misión insuperable. Pero se impuso y salvó a la gente de Dinos. Es como si Teseo compartiera un sueño. ¡Anímate, Cassandra! ¡Los dioses están de nuestro lado! Cuando cumplas tu misión, pasaremos corderos, te veremos vino y te contaré todas las historias que me sé. No, pero en este caso hay una gran diferencia, ¿vale? Y es que la famosa experiencia Minecraft te corta mucho, te corta muchas cosas que podrías hacer. Pero los viajes rápidos en este caso te cortan contenido. O sea, aquí no te da más, te da menos. Vamos a tener que partir la madre. Claro, porque las cosas que están en el mar... Si haces viaje rápido, la pierdes.
es una nave muy bonita. ¿Deberíamos acercarnos tanto? ¡La comandante deja la cubierta! Mira, yo no sé dónde está el sitio, pero sé que esto lo quiero. Me he dado cuenta que si voy así, en plan super... ¡Wow! Casi que no me pueden atacar, así que yo voy... Ve bajo el agua, que por lo que sea, cuando vas sin sumergirte, parece subnormal. Lo siento, yo te quiero mucho, Casey. Te lo juro, Cassandra, te quiero. Pero cuando está fuera del agua, parece subnormal, la pobre. Está como... Mesara. Triunfo de Teseo. ¡Hostia! ¿Sabes una cosa que no he pensado? Uf, hay una cosa que se nos va a hacer relativamente fácil. Y va a ser una pesadilla, depende de una cosa. No lo voy a decir, pero tú sabes a lo que me refiero. No lo viste porque te tuviste que ir, pero sabes. Parece humano. Será mejor que mire. Mira, te degollaré. Hora de despedirse, basura. Yo supongo que lo veremos hoy.